Bueno, mis hermanos, bienvenidos y bienvenidas. Hoy tenemos un mensaje al cual he llamado Pecado es pecado. Así es como lo he llamado. Es un mensaje básicamente que va justamente alrededor de conocer nuestra concupiscencia y conocer lo que es la conciencia. Ahorita les voy a explicar de qué se trata eso. Este mensaje lo estoy pasando domingo a las 10 de la mañana. Para el que me escucha, busque a las 10 de la mañana en la página de la Iglesia en Casa y pueda escuchar los mensajes que se van a pasar cada mañana de domingo. Si usted desea participar en la grabación del mensaje, entonces se puede unir al grupo de grabación de mensaje y yo lo incorporo. Así, a través de Zoom, puede estar como si estuviéramos presentes a través de la tecnología. El mensaje de hoy, como les digo, se llama Pecado es pecado. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos guíe, que nos dé de su dirección y que lo que vamos a aprender sea atesorado por nuestra mente y atesorado por nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la bendición que tenemos de predicar de tu palabra, Señor, por la bendición que tenemos de escuchar de tu palabra. Te rogamos, Padre bueno y santo, que nos des el entendimiento, que nos permita, Señor, a cada uno de nosotros hacer, Señor, rema en nuestras vidas de lo que aprendemos, que no nos volvamos oidores olvidadizos, sino que atesoremos y pongamos en práctica cada una de las cosas que aprendemos. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pecado, es la idea, es la enseñanza que Dios puso en mi corazón. Vamos a hablar de lo que es concupiscencia y conciencia. Probablemente ustedes han escuchado estos dos términos, tanto la conciencia como la concupiscencia. Estos dos términos, concupiscencia y conciencia, son dos términos antagónicos. O sea, y se encuentran en todo ser humano. ¿Qué es algo antagónico? Algo que se contradice entre sí mismo, o sea, son dos cosas contrarias. La concupiscencia no puede ir de la mano de la conciencia, ni la conciencia puede ir de la mano de la concupiscencia. Son dos cosas totalmente opuestas. La concupiscencia tiene dos acepciones. La concupiscencia significa los deseos desordenados de hacer algo. No importa lo que sea que hagamos, el deseo desordenado, el deseo que va más allá de la razón de hacer algo, eso es concupiscencia. Cualquier deseo desordenado. Pero vamos a hablar de los deseos desordenados de hacer algo que a Dios no le agrada. Todos los extremos en la vida son malos. No hay ningún extremo que no sea bueno. El que come demasiado, como el que no come nada. El que no trabaja del todo, como el que trabaja demasiado. Todas esas cosas que son extremos, nosotros tenemos que aprender a conseguir o a hacer lo que se conoce como el equilibrio. Equilibrio es la palabra de la que se deriva justicia, es poner algo en la balanza de manera correcta, donde no nos vayamos ni hacia un lado ni hacia el otro. Así que entre las dos acepciones que hay para la concupiscencia, que son los deseos desordenados de hacer algo, es como decir el amar o tener amor hacia algo más allá de lo debido. Pero no hablando en cuanto al amor agapeo. El amor agapeo es el amor de Dios en nosotros, sino al deseo, al amor que no viene de Dios, al amor que es el aferramiento, al amor que es el afán. A ese tipo de amor me estoy refiriendo, porque a veces nosotros, cuando pensamos en amor, pensamos en una cuestión de afecto, y no es ese el amor al cual me estoy refiriendo. Es el amor que el Señor dice que el que ama más al mundo, que tiene que ver justamente con el deseo exagerado de hacer algo, con los deseos que se pasan. El amor excesivo a hacer algo que no es agapeo, el agapeo es el amor que viene de Dios, sino refiriéndome a los deseos exagerados de hacer lo bueno o de hacer lo malo. Y usted me dice, ¿cómo es que el deseo de hacer lo bueno es exagerado y podría volverse algo que sea pecaminoso? O sea, ¿cómo es que yo, queriendo hacer algo bueno, termino haciendo algo malo? Dice la palabra de Dios en los Proverbios que quien bendice a su hermano de madrugada le será tomado por maldición. Cuando dice de madrugada a grandes voces que llega a gritarle,
Usted no llega a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a gritarle a una persona, te bendigo, y lo va a despertar porque no lo va a aceptar como algo bueno. Bueno, hay cosas que uno hace que parecen buenas y son extremos, que parecen buenos y no son tomados como buenos. Ejemplo, si yo me meto de lleno a trabajar en las cosas de Dios en la iglesia de lunes a domingo, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, y no tengo tiempo para mi familia, no tengo tiempo para mi esposa, eso, todo eso es algo exagerado, un deseo exagerado, porque no hay un equilibrio en lo que yo estoy haciendo. O vamos a irnos por el contrario. No hago nada, no trabajo para el Señor, me la paso solamente con la familia, 365 días del año, no hago ningún tipo de trabajo. También eso es un deseo exagerado de hacer algo. Ahora, como digo, la concupiscencia que tiene esas dos acepciones como deseos desordenados, vamos a concentrarnos en los que no agradan a Dios, en esos deseos que lo que hace más bien es ofender a Dios. Ahora, ¿qué es un deseo desordenado que está ligado a la naturaleza caída o al impulso de la naturaleza caída? Esto es cuando la obra humana, cuando la carne desea ser satisfecha porque nosotros tenemos receptores del disfrute, fuimos creados para disfrutar, disfrutar de la naturaleza, disfrutar de la comida, disfrutar de conversar con una persona, disfrutar de la parte sexual en cuanto a los matrimonios, que es como debe ser, pero todas las cosas, como le digo, en extremo, al grado que se deja de hacer otras cosas, se abandonan otras cosas, eso es un deseo desordenado. Cuando hablamos de las obras de la carne, cuando estamos hablando de lo que nosotros tenemos en nosotros como humanidad y tiene el deseo de ser satisfecho, no está mal el deseo, está mal el extremo de ese deseo. Bueno, ¿cuál es la señal de advertencia que Dios pone en nosotros para que sepamos y para que nosotros podamos entender que el deseo que estamos haciendo es de carácter pecaminoso? Podría en alguna medida estarse alejando de lo que es el principio de Dios o el principio bíblico. Bueno, el Señor nos deja a nosotros como herramienta, como advertencia, es la conciencia. Es la conciencia la que nos dice a nosotros cuando nosotros nos estamos pasando de la raya, si lo podemos decir así, cuando nosotros nos estamos yendo más allá de lo que nosotros deberíamos de hacer. Recuerde lo que les acabo de decir. Y incluso hasta hacer cosas para el Señor de manera exagerada, sin equilibrio, podría convertirse en algo pecaminoso. ¿Por qué? Vamos a imaginar una mujer que está casada, que se va para la iglesia de la mañana hasta la noche, desde los lunes hasta los domingos, y no está nunca en su casa. Su esposo no es un hombre allegado a la congregación, no es un hombre llegado a las cosas del reino. Entonces, esa mujer se le empieza a convertir en piedra de tropiezo a este hombre, porque la primer iglesia que nosotros tenemos que atender es a la familia. Pero también, como les digo, en un equilibrio, no es ni que abandones a tu familia del todo, ni que tampoco abandones las cosas del Señor del todo. Tiene que haber un equilibrio en el cual nosotros podamos caminar sin caer en el estado de concupiscencia. Como le decía hace un rato, la concupiscencia y la conciencia son dos conceptos totalmente antagónicos. La conciencia, como sabemos, es la que nos advierte, así que deseo leer el capítulo 2 del libro de Romanos a partir del verso 2 para que podamos ir entendiendo qué es la concupiscencia y cómo nos acompaña a nosotros, incluso aún a pesar de que ya nosotros no estamos en el mundo, a pesar, no creo que no estoy diciéndolo correctamente, sino que una vez salidos del mundo nosotros, una vez salidos de nuestra naturaleza pecaminosa, una vez rescatados por el Señor, una vez salvados por el Señor, aún la concupiscencia nos acompaña. Porque la concupiscencia no es la iniquidad es la raíz que tenemos nosotros al pecado original que nos lleva al infierno. El Señor viene y corta esa raíz, que es la iniquidad, la elimina, pero la concupiscencia nos sigue acompañando, que son esos deseos de las cosas. Leo en el capítulo 2 de Romanos, en el verso 2. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Cuando estamos hablando de ley, aquí estamos hablando de la instrucción bíblica. A veces la gente piensa
Cuando escucha ley en la Biblia, solamente en un asunto de carácter legal. Ley es todo es instrucción. La ley está contenida dentro de toda la Biblia, pero la Biblia no es toda ley. En la Biblia hay profecía, en la Biblia hay escatología, en la Biblia hay historia, en la Biblia hay poesía, como en el caso de los Cantares, como el caso del libro de Job, como el caso de Lamentaciones. En la Biblia hay también libros sapienciales que nos enseñan cómo son los proverbios, y dentro de la misma Biblia hay ley. O sea, la ley es una parte de toda la instrucción bíblica. Lo que pasa es que muchas personas, cuando escuchan la palabra ley, asumen que toda el Antiguo Testamento se convierte en ley, sin entender que la ley solamente es una porción de un todo. Cuando la palabra de Dios nos dice en Romanos 2, porque todos sin ley han pecado, se está refiriendo justamente a la ley establecida en el Antiguo Testamento, que debía ser resarcida, debía ser dada por satisfecha por la muerte de un inocente, en este caso nuestro Señor Jesucristo. Él venía a satisfacer justamente el pecado original de Adán, y eso nos enseña a nosotros que tenemos que, una vez que somos rescatados, una vez que somos puestos en el sendero, una vez que el Señor transforma nuestra naturaleza pecaminosa y nos justifica, a partir de ese momento nosotros tenemos que tener acciones que vayan consecuentes a lo que el Señor hizo en nuestra alma y en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, a las personas que sin ley han pecado, o sea, sin la instrucción que nos lleva a santificación, sin ley también perecerán. ¿Qué significa? Que una persona que no conoce la ley, no significa que al no conocer la instrucción bíblica, al no conocer lo que Dios dice, se puede dar por excusado, se puede decir, no, como yo no sabía, si yo voy a un país, yo debo de conocer la ley de ese país al que voy. La ignorancia de la ley en ningún país, la ignorancia de las reglas y las normas en ningún país, me justifica a mí para decir yo no sabía. Si usted va, creo que es a Finlandia, creo que hay una multa que ellos ponen enorme por tirar chicle en la calle. Y yo no puedo llegar y agarrar y tirar chicle, y después me toma un policía, me pone esa multa altísima, y yo le voy a decir es que yo no sabía. Porque el policía lo que me va a decir, usted debió de haberse asesorado. Pero hablando del capítulo 2 de Romanos, lo que me dice a nosotros, que aunque yo no tenga esa instrucción, hay algo que me va a acusar a mí. Hay algo que me va a señalar a mí que estoy violentando esa instrucción, esa norma establecida por Dios. Por eso es que dice que todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Los que sin ley han pecado serán juzgados sin ley, y los que por la ley han pecado serán juzgados por la ley. O sea, los que tienen el conocimiento, Dios les va a juzgar a través del conocimiento adquirido, que sabemos que no tenemos que hacer. Si la palabra de Dios dice que no murmuremos y nosotros murmuramos y ya la conocemos, entonces automáticamente esa instrucción de que no debemos de murmurar me va a acusar delante de Dios, y Dios va a decir, ¿por qué usted hizo eso si usted sabía que a mí no me gusta? Pero si nadie me ha enseñado a mí que no debo de murmurar, si nadie me ha enseñado a mí que no debo de ofender a mi hermano, si nadie me ha enseñado a mí que no debo de adulterar, si no existe, si hubiera, cosa que creo muy difícil, en el mundo alguien que nadie le haya dicho que eso está mal, entonces va a ser juzgado de otra manera. Porque por eso el verso 14 dice, porque cuando a los gentiles que no tienen la ley, la instrucción, hacen por naturaleza lo que es de la ley, ¿qué es hacer algo por naturaleza? Es algo a través de la conciencia. Yo sé que hacerle un daño a otra persona está mal, indiferentemente si fui enseñado o no fui enseñado. Ahí en mi naturaleza, dentro de mí, que es algo que se llama conciencia. Esa conciencia que se opone justamente a la concupiscencia, que es el deseo de hacer algo desordenado, esa conciencia me advierte y le advierte a la concupiscencia que no tiene que caminar en cierta dirección porque está ofendiendo la ley natural, que sería la ley puesta en nosotros a través del Señor, que sería esa misma, la conciencia. Porque aunque no tengan la ley, o sea, la instrucción, son ley en sí mismos. ¿Qué es ser ley en sí mismos? Que tenemos justamente la conciencia de nosotros, que nos dirige en todo momento. El verso 15, sigo leyendo Romanos 2, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Qué es la obra de la ley escrita en mi corazón? Es las acciones
que mi conciencia me dice que no debo de pasar. Yo quiero que piense esto. Piense en el criminal más terrible del mundo, que ataca a las personas de afuera, que les roba a las personas de afuera. Esta persona, por lo general, y voy a decir por lo general, cuando tiene un hijo, cuando tiene una mamá, cuando tiene alguien, va a proteger a esas personas, porque su conciencia le lleva a proteger a estas personas. Aunque no le ha sido enseñado tal vez conducta, hay una naturaleza que está en el ser humano de proteger a los suyos. Eso viene a través de la conciencia. Por eso es que la ley de la conciencia se le conoce como la ley escrita en el corazón. ¿Dando testimonio quién? Su conciencia. Esto es lo que estamos hablando. Y recuerde que la conciencia es antagónica de la concupiscencia, porque la concupiscencia es el deseo de hacer algo desordenadamente. Mas la conciencia me advierte a mí que no camine en esa dirección. ¿Qué es lo que hace la conciencia? Acusa o defiende. Escuche, la ley, la conciencia acusa o defiende al individuo, dando testimonio a su conciencia, acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo lo que está diciendo es que si usted y yo, nadie nos enseñó de Biblia, si usted y yo, nadie nos enseñó de Torah, el día que estemos delante de Dios no tenemos excusa, porque la conciencia nos va a llamar, la conciencia nos va a acusar, la conciencia es la que va a dirigir nuestras vidas. Así que vamos a ampliar un poco más vamos a ampliar un poco más este sentido alrededor de la concupiscencia. El apóstol Juan nos enseña a nosotros a entender lo que tiene que ver la concupiscencia y cómo la concupiscencia afecta a nosotros y nos provoca a pecar. El apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 2, ahorita lo voy a leer, nos dice que hay tres formas en la que concupiscencia, tres formas esenciales en que la concupiscencia nos afecta a nosotros. En la carne, dice, en los ojos y en la soberbia de la vida. Esos tres aspectos principales es donde a nosotros el pecado nos está atacando. La carne, llámese humanidad, los ojos, que es una puerta por la cual entra el pecado, y la soberbia es lo que se produce en nosotros una vez que nosotros queremos salirnos con lo que, con la nuestra, con lo que nosotros queremos. Porque la concupiscencia está asociada a la codicia. El deseo exagerado de hacer algo hace que yo codicie y que yo quiera forzar las cosas para obtenerlas. Todas estas cosas, la codicia, el amor exagerado para nuestra carne, para nuestra humanidad, el deseo exagerado de los ojos, que todo esto que produce soberbia, todo esto lo que busca es la satisfacción del hombre, o sea, de la naturaleza humana. Y muchas veces esa satisfacción que el hombre quiere no le importa ni siquiera lo que los demás hacen, ni los demás no le importa nada. Pasa por encima de las personas. ¿Por qué? Porque es el amor que tenemos nosotros para nosotros mismos. Es interesante que muchas veces cuando la gente escucha el texto que dice, ame a su prójimo como a sí mismo, algunas personas explican que yo debo de amarme a mí primero para poder amar al prójimo. Y eso no es lo que el Señor está diciendo, porque si no, entonces tendríamos un tercer mandamiento. El Señor le preguntó, el joven rico le preguntó que qué era lo que había que hacerse, cuál era el principal mandamiento. Él dice, amarás a Dios por sobre todas tus cosas, sobre toda tu mente, sobre todo tu corazón, amarás a Dios por sobre todo. Ese es el primer mandamiento. Y a tu prójimo como a ti mismo, ese es el segundo mandamiento, a tu prójimo como a ti mismo. Pero si yo me tengo que amar a mí para amar a mi prójimo como a ti mismo, ya estoy inventando un tercer mandamiento. Porque entonces ya yo estoy amándome yo para poder amar a mi prójimo. O me estoy amando yo para poder amar a Dios, porque estos dos primeros mandamientos están ligados. Cuando Jesús dice que ame a su prójimo como a sí mismo, lo que él está sobresuponiendo es que yo no voy a dejar o no voy a hacerle ningún daño a una persona porque yo no me lo haría. Yo no voy a mentirle a una persona porque no me gusta que me mientan. Yo no le voy a robar a una persona porque no me gusta que me roben. Yo no voy a adulterar y a fallarle a mi esposa porque no me gusta que me lo hagan a mí. Entonces, ese sobresuponer de que yo entiendo lo que no me gustaría que me hagan a mí, entonces eso hace y me da una medida, un equilibrio para yo poder ver a la otra persona y no hacerle lo que a mí no me gustaría que hicieran. Pero dentro de esos dos mandamientos,
sin pasarle por encima a la gente. Bueno, nosotros disfrutamos de las cosas. Nosotros disfrutamos del amor, de la comida. Nosotros disfrutamos de lo que tenemos. Nosotros disfrutamos de las personas. Disfrutamos de muchas cosas, de montones de cosas. Pero para poder disfrutar, tenemos diferentes receptores para poder disfrutar de las diferentes cosas a través del cuerpo. Porque el cuerpo es el contenedor del alma. Nosotros, como les he dicho en otras oportunidades en las clases, nosotros no somos un alma que tiene cuerpo, o perdón, un cuerpo que tiene alma. No, somos un alma que tiene un cuerpo. No somos un alma que necesita un cuerpo para desplazarse solamente, sino que somos un alma que vive eternamente en un cuerpo que fenece, en un cuerpo que perece, pero el cuerpo, una vez que muere, Dios lo va a resucitar para que esa alma sea contenida de nuevo. Pero no es el cuerpo, nosotros no somos los ojos, nosotros no somos la cara, nosotros no somos lo que vemos aquí, nosotros somos lo que se conecta al Espíritu de Dios, lo que se conecta al Espíritu Santo, nosotros somos los que se conecta a la esencia de lo que Dios depositó en nosotros a través de su soplo vivificante. Ese cuerpo que ustedes tenemos, ese cuerpo tiene receptores que le dan placer, tiene receptores que le dan disfrute, son receptores para que este cuerpo pueda funcionar de la mejor manera mientras transitamos por este mundo. ¿Cuáles son esos receptores? Tenemos los ojos, tenemos los oídos, tenemos el olfato, el gusto, tenemos el tacto, y en el tacto, el mayor órgano del tacto es la piel. Entonces nosotros tenemos todos esos receptores que nos traen a nosotros placer, que nos trae a nosotros disfrute. Ahora, ¿está mal el placer y está mal el disfrute? No, no está mal. El problema es cuando ese placer y ese disfrute se hace de manera exagerada, con deseos exagerados, cuando yo le paso por encima lo que sea con tal de obtener el beneficio de ese disfrute. Eso es concupiscencia, es el deseo exagerado de hacer algo. Y cuando el deseo exagerado de hacer algo pasa por encima de Dios y pasa por encima de mi prójimo, para satisfacer mis propios deseos, entonces en ese momento se convierte en algo pecaminoso. De ahí la importancia de poder entender nosotros que debemos de ver a aquella persona y amar a aquella persona, midiéndonos nosotros, poniéndonos nosotros como una escala de valor para no atropellar a esa persona donde a mí no me gustaría que me atropellen. Es lo que el Señor dice, amen al prójimo como a sí mismo. Pero el Señor viene y nos da una herramienta más, nos da una medida más de cómo amar al prójimo, como yo los he amado. Dice, esa es la medida. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó Él? Hasta entregarse completamente a sí mismo por nosotros hasta la cruz y hasta la muerte en cruz. Ok, estas ventanas que son los ojos, que son los oídos, que son el olfato, que es el gusto, que es el tacto, que es la piel, son las ventanas que tenemos nosotros hacia el mundo exterior. Esas ventanas que nosotros tenemos hacia el mundo exterior nos conectan con todo lo que se conoce alrededor como el mundo. Entiéndase mundo con el sistema de vida, no con el planeta. Entiéndase el mundo con todo lo que funciona a nuestro alrededor, con todas esas luces, sonidos, sabores, olores que nosotros percibimos. Por eso cuando Job habla, él dice que él hizo un pacto con sus ojos, porque es a través de los ojos las puertas de la información que entran hacia adentro de nosotros, igual que con los oídos. Esas son las dos puertas que tenemos, los ojos y tenemos los oídos como puertas que nos traen a nosotros satisfacción. Cuando yo conozco cómo funciona mi cuerpo y cuáles son los receptores que alimentan mi espíritu, que alimentan mi mente y que alimentan todo lo que yo soy en esencia, que es, entonces yo debo de velar para que lo que entra hacia mí no sea algo que me vaya a afectar a mí en cuanto a la esencia de lo que yo soy. Cuando Job dice que haré un pacto con mis ojos, está diciendo a ver lo que tenga que ver y no voy a ver lo que no tenga que ver. De la misma manera, voy a oír lo que tenga que oír y no voy a oír lo que no tenga que oír. Yo tengo que tener ese filtro. Yo tengo que tener un filtro de qué está alimentando mi cuerpo. Yo no puedo agarrar y poner cualquier película. No puedo agarrar y poner cualquier canción. Yo no puedo agarrar y,
y comer y tomar todo lo que a mí se me ocurre. De ahí la instrucción que me dice a mí y me ayuda a regular lo que yo voy a meter en mi cuerpo. No porque eso contamine el cuerpo, porque el alimento no es el que contamina el cuerpo, sino la información que yo estoy adquiriendo a través de mis oídos y de mis ojos y de mis oídos puede contaminar mi alma. Fuimos hechos para tener disfrute, fuimos hechos para tener nuestras necesidades satisfechas, o sea, fuimos diseñados para disfrutar de la creación. En Eclesiastés, el rey Salomón escribe en el capítulo 3, verso 13, si lo quiere anotar, dice: y también es don de Dios, por favor. También es don de Dios significa que es un regalo de Dios. Escuche lo que dice: que todo hombre coma y beba, goce bien de toda su labor. Cuando él está diciendo que todo hombre beba, que todo hombre goce de su labor, de su trabajo, está hablando del disfrute, o sea, fuimos diseñados para disfrutar. Pero una vez que el hombre cayó, una vez que el hombre se separó de esa guía que Dios tenía para el hombre cuando le sopló el Espíritu Santo, entonces el hombre pierde la capacidad del disfrute. Y al perder la capacidad del disfrute, al perder la capacidad de dominio, el hombre se convierte en un ser insaciable. Nada lo va a saciar. Entonces, si una persona tiene un par de zapatos, no quiere un par de zapatos, quiere dos pares de zapatos. Si una persona tiene un carrito pequeño, ya no quiere un carrito pequeño, quiere un carro más grande. Si a una persona se le pone una pieza de pollo para comer, no quiere una pieza de pollo, quiere dos piezas de pollo. Y así el hombre va en aumento en las necesidades que tiene, que las necesidades son buenas, que puede satisfacerlas. Pero entonces el hombre empieza a través de la concupiscencia, que es el deseo desordenado, a irse más allá de lo que necesita, de lo que requiere. Entonces viene la gula y entonces ya se pasa de la alimentación, se pasa a la gula. El hombre que tiene una mujer ya no quiere una mujer, sino que quiere varias mujeres, quiere satisfacerse con más mujeres. Entonces se pasa de una relación de matrimonio a una relación de adulterio. Y ahí va sumando el hombre todos esos deseos insaciables que la concupiscencia, que es el deseo exagerado de hacer algo, le trata de dar por satisfacción. Ahí es donde el pecado le da entrada a esa naturaleza de extremos, donde el hombre no ha podido hasta ahorita dar equilibrio. Recuerde que equilibrio es justicia. El hombre no le ha podido dar equilibrio a esa naturaleza pecaminosa. Esto de naturaleza pecaminosa se conoce como las obras de la carne. Porque las obras de la carne es justamente lo que me alimenta a mí, mi propio yo, me alimenta a mi propio ego y alimenta lo que yo quiero. Pero como no me doy por satisfecho, esta concupiscencia que lucha con la conciencia es la que me pone a mí en un estado como el que pasó a Pablo. Pablo decía: miserable de mí, decía Pablo, porque lo que quiero hacer no es lo que hago y lo que hago no es lo que quiero. O sea, Pablo luchaba con esa naturaleza de hacer las cosas y probablemente salirse del equilibrio de lo que se tiene, de lo que se tiene que hacer. Nosotros como seres humanos, uno de los detonantes que tenemos nosotros, que nos hace salirnos nuestra, justamente de ese equilibrio de cómo se hacen las cosas, es el afán. El afán hace que yo desee hacer algo para satisfacer mis propias necesidades. El afán se conoce básicamente como el deseo exagerado de hacer algo para mí a toda costa, sin importar el sacrificio, sin importar las personas y sin importar yo mismo, con el fin de darme por satisfecho en mis placeres. Entonces ahí vemos a personas que entregan su vida al trabajo, que no tienen ni siquiera espacio de reposo, no tienen un equilibrio para disfrutar con la familia y cuando caen en una cama, cuando están enfermos, cuando están en una enfermedad terminal, cuando están llenos de mangueras, entonces la persona empieza a decirle a Dios que le dé tiempo. Que quiere tiempo para disfrutar con la familia, que quiere tiempo para disfrutar con sus hijos, pero ya el tiempo se fue, ya no hay tiempo. El tiempo lo tenía mientras tenía la salud. Porque todos tarde o temprano tenemos que pasar por esa línea, que debemos de cruzar, que es la muerte. Y si no es porque nos durmamos, por ancianos, vamos a enfermar muy probablemente antes de morir. Leamos lo escrito por el apóstol Pablo en referencia a esta naturaleza caída que les estoy explicando, esta naturaleza que nos lleva al deseo exagerado de hacer las cosas, que se conoce como el amor, no agapeo, sino el amor o el deseo pecaminoso del hombre.
En primera de Juan, en el capítulo 2, en el verso 15, vamos a ver el escenario que nos presenta Juan. Dice, no améis al mundo. Este no améis, no está hablando de amor, de afecto, sino del afán, sino de esa concupiscencia, sino ese deseo exagerado del mundo. Y cuando está hablando del mundo, no está hablando del planeta, está hablando de el sistema en el cual nosotros caemos, el sistema en el cual nos movemos. Entonces, no améis al mundo, el sistema. Recuerde, el sistema. El sistema que te dice que te puedes endeudar, que puedes tener lo que quieras y que lo puedes pagar poquitos. El sistema que te dice que va a comprar un tele y no dé la prima ahorita en diciembre, que la puede dar hasta marzo. El sistema que le dice a usted que usted puede ir y comer a crédito en los restaurantes y resulta que uno va a crédito y come a crédito y todo eso que se come después va a ir a parar al servicio sanitario. Ese sistema que nos engaña a nosotros y lo único que hace es crearnos, nos mete en un estado de esclavitud porque deseamos satisfacer nuestros deseos, deseamos satisfacer nuestra carne, deseamos satisfacer nuestras emociones, todas esas necesidades de afecto que tenemos lo queremos satisfacer a través del engaño, de todo el espejismo que pone el enemigo a través de la fama. Entonces por eso Juan dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. O sea, no ame el sistema ni lo que le ofrece el sistema. No ame al sistema ni las cosas que están para enredarnos a nosotros en un estado de esclavitud. Yo me pongo a pensar, si usted se pone a pensar en lo que es realmente el dinero, tal vez usted dice, el dinero es dinero, yo le voy a decir que el dinero es vida. Y si usted me dice, ¿por qué, pastor, el dinero es vida? Porque usted para tener dinero, usted tuvo que invertir vida para que ese dinero le llegara a usted. O sea, si usted tiene un salario de 1.000.000 colones, ejemplo, al mes, o 500.000 colones al mes, o 300.000 colones al mes, no sé, el salario que sea, usted tuvo que ir a trabajar todos los días, durante 6 días, de cierta cantidad de horas, para alcanzar una meta por la cual a usted se le paga un dinero. O sea, usted invirtió tiempo, usted invirtió vida para obtener ese dinero que va a comprar cosas. Entonces, cuando uno va a comprar cosas, usted está comprando con vida. Usted está comprando con su tiempo. Si usted viene y compra, ejemplo, este teléfono que tengo yo y el teléfono me costó a mí o me cuesta 6 meses de mi trabajo, yo estoy comprando con 6 meses de vida. Cuando yo vengo y me pongo en una deuda para satisfacer mis deseos exagerados, para satisfacer mi deseo de disfrute y me meto en una deuda de 7 años, de 5 años, de 10 años, indiferentemente de cuánto es el tiempo, me estoy metiendo en esclavitud porque estoy comprometiendo mi vida de algo que no he trabajado, de algo que no me gana, pero ya tengo esa obligación y eso me roba la mente, eso me roba la paz y ya yo me encuentro atrapado en el mundo y las cosas que están en el mundo. Entonces por eso el Señor dice, si alguno ama al mundo, al sistema, el amor del Padre no está en él. Déjeme explicarle qué es lo que significa esto. No significa que Dios no nos ame, porque Dios no nos puede amar a nosotros más, ni nos puede amar menos. Dios solo nos ama. Yo no puedo hacer nada para que Dios me ame más, ni puedo hacer nada para que Dios me ame menos. Dios me ama. Esa es su naturaleza, amar. No es un amor con, digamos, con medida. No, el Dios ama y ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, cuando está diciendo que amó Dios al mundo, es una sola medida. Se llama la medida del amor de Dios. Y es tan enorme, que entrega a su Hijo por usted y por mí. Cuando dice que el amor del Padre no está en él, no significa que Dios no nos ama. Significa que no podemos percibir, no podemos disfrutar del amor de Dios, no podemos disfrutar de la coinonía en la familia de Dios, porque nuestros deseos de disfrute insatisfechos a través de la concupiscencia, que son deseos exagerados, nos roban la paz, nos roban la atención, nos afanan y nos separan del amor de Dios hacia nosotros. Eso es justamente lo que el texto me está diciendo. Recuerden cuando Marta está trabajando afanadamente para darle de comer al Señor, para atender al Señor, y María está a los pies de él. Cuando Marta se le acerca al Señor y le dice, Señor, ¿no tienes cuidado de que mi,
que estoy haciendo esto, mi hermana no me está ayudando. Entonces el Señor dice: mira, Marta, Marta, afanada y turbada, dice, María escogió el mejor lugar y no le será quitado. ¿Por qué? Porque ella estaba a los pies de Cristo, ella está entregada a Él, mientras que a Marta el afán le está robando, el afán la está apartando, pero es importante, lo que ella está haciendo está bueno, es bueno porque quiere atender al Señor, pero esa no era la prioridad de ese momento. La prioridad de ese momento era escuchar el mensaje, escuchar la palabra de Dios, y Marta se está separando de eso debido al disfrute. Ahora usted me dice, pero ya no está haciendo nada para ella, está haciendo algo para el Señor. Sí, pero el disfrute de ella de atender al Señor. Y resulta que el Señor no llegó a que lo atendieran, Él llegó a atenderlas a ellas. Eso es lo que el Señor llegó. El Señor llegó a servirlas a ellas, el Señor llegó a enseñarlas a ellas. No era momento de hacer comida, era momento de escuchar al Señor, porque el tiempo del Señor iba caminando y en algún momento ya no iba a estar con ellos. Entonces, el amor del Padre no está en Él, significa que yo no puedo recibir. No puedo experimentar el amor del Padre debido a que estoy distraído. ¿Distraído con qué? Con el deseo exagerado de hacer algo. Vea lo que dice el verso 16 de Juan 2:15. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ¿qué es lo que hay en el mundo? En el sistema, los deseos de la carne, es ese deseo de satisfacer mi humanidad, ese deseo de disfrutar. Entonces dice, los deseos de los ojos, que es lo que menciona él, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. O sea, Dios no nos dio las cosas para que nos alejáramos de Él. Dios nos dio las cosas, Dios nos da el trabajo, Dios nos da la familia, Dios nos da los amigos, Dios nos da todo lo que nos da, es para que disfrutemos de Él, de Dios, no para que disfrutemos de las cosas. A ver si me puedo explicar con eso. Usted puede disfrutar a Dios en su esposa. ¿Cómo disfruta a Dios en su esposa? Teniendo tiempo de calidad con ella, haciéndole a ella y dándole a ella lo que usted gustaría recibir de ella. O sea, ame a su prójimo como a sí mismo. Entonces yo voy a darle a ella lo que a mí me gustaría recibir. Entonces, cuando usted viene y disfruta del trabajo, usted disfruta del trabajo de manera que usted vea a Dios en el trabajo, que usted mira, trabajé lunes, martes, miércoles, de tal hora a tal hora, entonces tengo un tiempo bueno para venir a los pies de Cristo, tengo un tiempo bueno para orar, tengo un tiempo para congregarme. Debe de haber un equilibrio en todas las cosas que hace. ¿Por qué? Porque Dios dice que ese deseo de la carne, ese deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Por qué la vanagloria de la vida? ¿Por qué yo hago las cosas? Por satisfacerme a mí mismo, por tener gloria, por tener reconocimiento, por sentirme que tengo un estatus. La gente se mueve por estatus. La gente cuando usted ve las modas usualmente se mueven por estatus. Entonces, todo eso, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Cuando estoy hablando del mundo, estoy hablando del sistema. Para poder abordar o ampliar un poquito más lo que acabo de decir, en Romanos 6:12 dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Cuando se refiere al pecado en mi cuerpo mortal, lo que mi cuerpo quiere, lo que mi cuerpo requiere, lo que mi cuerpo necesita, no me debe de apartar de Dios de manera que sea eso lo que reine, o sea, lo que dirija, lo que me gobierne, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. Vuelvo a leer Romanos 6:12. No reine, gobierne, pues el pecado, o sea, lo que me aleja de Dios, lo que me aparta de Dios, lo que me absorbe en vuestro cuerpo mortal, en mis necesidades, de modo que lo obedezcáis, ¿a cuál? A las necesidades, en sus concupiscencias. ¿En qué? En el deseo exagerado de hacer las cosas. En Primera de Tesalonicenses 4:5 dice: no en pasión de concupiscencias, o sea, en el deseo exagerado de complacerme, en el deseo exagerado de yo poder darme por satisfecho, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Por qué como los gentiles que no conocen a Dios? ¿Por qué Pablo está diciendo eso? Pablo lo que está diciendo es que los gentiles, al no conocer a Dios, no tienen una instrucción que los lleve, que les dé la dirección de modo que agraden a Dios y que agraden incluso a su prójimo y se agraden a sí mismos. No hay una dirección. Pero cuidado, porque podríamos pensar que entonces no tenemos nosotros ningún tipo de advertencia y no es así. Porque la idea antagónica de la concupiscencia, que es la conciencia, que no se unen porque son como el agua y el aceite, la conciencia sí nos advierte. Pensemos lo que les acabo de decir.
Pensemos una persona que trabaja de lunes a domingo todos los días desde las 5 de la mañana, 4 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. ¿Usted cree que no hay una conciencia que acusa a esa persona? Una conciencia que dice estoy descuidando a mi esposa, estoy descuidando a mi esposo, estoy descuidando a mis hijos. ¿Usted no cree que hay una conciencia que le está diciendo lo que estás haciendo está mal? Claro que hay una conciencia que le está advirtiendo. Lo que pasa es que nos tapamos los oídos y se va cauterizando nuestra conciencia. Y si yo alimento más a la concupiscencia va a terminar dominando mi conciencia. Pero si yo alimento más a mi conciencia va a darle un límite, va a ponerle un freno a mi concupiscencia. Por eso es que estos dos deseos son como dos semillas que debe de regarse una o debe regarse la otra. Tiene que dar un balance, un equilibrio. ¿Qué es lo que va a salir adelante? Lo que yo alimente mal, lo que yo alimente más. Decía en una de las clases que un nieto de un indio Cherokee le preguntó al abuelo que qué eran esos dos lobos que él le decía que tenía por dentro, porque el abuelo le decía, nosotros tenemos dos lobos adentro, un lobo bueno y un lobo malo. Le voy a decir al lobo malo concupiscencia y al lobo bueno conciencia. Entonces, ellos están peleando, le decía el indio Cherokee a su nieto, ellos están peleando constantemente, siempre, el uno contra el otro. Entonces el nieto le preguntó, abuelo, ¿y cuál de los dos va a ganar? ¿El bueno o el malo? Entonces el Cherokee le dijo, el que alimentes más. Yo puedo alimentar más mi concupiscencia, que es, repito, el deseo exagerado de hacer algo, o puedo alimentar mi conciencia. Lo que yo alimente va a cobrar mucha fuerza. Ahora, resulta que la conciencia, dirigida a través de la palabra de Dios, entonces va a ser reforzada y me va a ayudar a mí a tomar las mejores decisiones. Pero imaginémonos que no tenemos la palabra de Dios. No hay excusa porque mi conciencia me dice a mí que lo que estoy haciendo es incorrecto. ¿Qué persona no sabe que lo que está haciendo está mal? Hasta los niños pequeñitos, no importa cuán pequeñitos son, cuando hacen algo incorrecto se esconden. ¿Sabe por qué se esconden? Porque hay una conciencia que le dice que lo que hizo está incorrecto. La conciencia siempre nos va a advertir a nosotros. Pero si yo dejo que la concupiscencia tome el control de mi vida, entonces eso va a dominar mi conciencia y va a cauterizar mi conciencia y ya después no me va a importar, porque voy a dejar mis deseos de manera desenfrenada caminar. Así que si yo le doy prioridad a la conciencia, esta va a controlar, va a equilibrar a la concupiscencia, porque la concupiscencia siempre va a estar ahí. El deseo de hacer las cosas exagerado siempre va a estar ahí. Siempre nosotros queremos más y más y más y no nos damos por satisfechos. Pero si alimento más a la concupiscencia, esta va a dominar, como les digo, a la conciencia, dando resultados caóticos, desastrosos y me va a llevar al fracaso. Va a dominar mi conciencia. De ahí es que necesito yo el dominio propio, lo que se conoce como la templanza, para poder llevar al equilibrio mis deseos, mis necesidades, que son necesidades, son necesidades correctas, son necesidades justas. Si usted tiene hambre, puede comer. Si usted tiene sed, puede beber. Si usted quiere tener relaciones sexuales con su esposa o su esposo, los puede tener. Pero cuando se sale por mis deseos exagerados, y entonces ya no me conformo, sino que quiero con otras personas, o quiero comer demasiado, o quiero beber demasiado, o quiero trabajar demasiado, o quiero pasear demasiado. Ese pasear demasiado al grado de caer incluso en deudas, porque yo lo único que quiero es satisfacer mis propias necesidades. Entonces, al satisfacer mis propias necesidades, yo me estoy desequilibrando y eso tarde o temprano me va a traer al desastre, tarde o temprano me va a llevar al fracaso, tarde o temprano. ¿Por qué? Porque estoy dándole a mis necesidades corporales más de lo que realmente necesitan. En el Salmo 16:7, cuando nos habla el salmista acerca de lo que lo dirige a él, dice, aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Qué le está enseñando al salmista en día y de noche? La conciencia. En Juan 8:9 dice, acusados por su conciencia salían uno a uno. ¿Quién está dirigiendo ahí? La conciencia. En Hechos 23 dice, entonces Pablo mirando fijamente al concilio, perdón, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido. ¿Quién está dirigiendo justamente al apóstol en ese momento? La conciencia. Esto procuro en el Hechos 24, 16, y esto procuro tener siempre una buena conciencia que no ofenda a Dios ni a los hombres. ¿Qué lo está dirigiendo a él? La conciencia.
En Romanos 2:15 dice, la ley escrita da testimonio a la conciencia. En 1 de Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de un corazón limpio y de buena conciencia, de fe no fingida. ¿Quién dirige al ser humano? ¿Quién dirige a la persona? ¿Quién dirige al creyente y al no creyente? La conciencia. Nosotros tenemos que tener una conciencia con una fe no fingida. Cuando dice no, una fe no fingida significa que yo no debo de creerme más de lo que soy, ni creerme menos de lo que soy. Yo necesito de la dirección de Dios. Yo no puedo ser una persona que me ame a mí mismo y separe a Dios y crea que yo voy a resolver mi vida a mi manera. Por eso es ahí donde vienen los excesos de todo, ahí vienen los excesos de trabajo, ahí vienen los excesos de alimentación, ahí vienen los excesos de disfrute. Esos excesos de disfrute, todo lo que es querer disfrutar más de hasta extremos en los cuales nos brincamos nuestras propias limitantes, que nuestra conciencia dice no lo haga, todo eso se llama concupiscencia. Entonces, la palabra de Dios dice en 1 Timoteos 1:5, dice, de las cuales cosas, leo el verso 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, ¿de qué se desviaron? Del corazón limpio, de la buena conciencia y la fe no fingida. Esas cosas, tres cosas se desviaron, se apartaron a la vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley o personas que enseñen la instrucción bíblica, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Por qué? Porque hay gente que le receta palabra a las demás personas, pero no se la receta a sí misma. Por eso es que el Señor dice que la ley es buena si se usa legítimamente, en ese verso 8 de 1 de Timoteo 2:15. Si la ley se usa legítimamente. Por lo tanto, la conciencia es sinónimo de alma, sinónimo de corazón y sinónimo de mente. Así que mis hermanos, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos esos dos entes antagónicos, conciencia y concupiscencia, que luchan dentro de nosotros mismos. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver, ¿qué vamos a alimentar? ¿Nuestra concupiscencia o nuestra conciencia? Pasar de las tinieblas a la luz es un asunto de nueva conciencia, es un asunto de nueva mente, es un asunto de la transformación del corazón, es un asunto de nuestra manera de pensar. O sea, el nuevo nacimiento nos lleva a nosotros a pensar diferente. Pero nosotros no podemos pensar diferente a menos que haya una obra en nosotros de restauración, una obra que nos limpie la mente de lo que nosotros somos en realidad, de esa conexión a la iniquidad. ¿Cuál era la iniquidad? El pecado original. Cuando hablo de pecado original, voy a decirle el primer pecado. A veces no me gusta llamarle pecado original porque cuando se dice pecado de origen es como que ahí fue donde se pecó por primera vez en toda la historia de todo. Y no, el primer pecado se dio en los cielos. El primer pecado lo tuvo Satanás. Cuando Satanás se rebeló, codició el trono del Señor, ahí fue el primer pecado. Pero en la tierra, el primer pecado, que también fue la codicia, se dio porque Eva escuchó estas palabras: sin que coméis de esto, Dios sabe que van a ser como Dios. Entonces, el hecho de que Eva quisiera ser como Dios y después Adán, por haber tomado él también, nos enseña a nosotros que nosotros lo que queremos es tener el control de nuestras vidas, queremos hacer y deshacer en nuestras vidas, y resulta que Dios dice que nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, tener el control de nuestras vidas. Porque cuando yo tengo el control de mi vida, ¿sabe qué es lo que hago? Me alejo de Dios. No hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, dice. Entonces Jesús dice, yo los amé primero, yo los busqué primero, porque yo no puedo llevar el control de mi vida, porque mi concupiscencia, con la cual Pablo peleaba todo el tiempo, es que lo que quiero hacer no es lo que hago, y es que lo que hago es no lo que quiero, con eso usted lucha y con eso yo lucho. Con eso luchaba Elías también, porque el libro de Santiago dice que Elías tenía las mismas pasiones que tenemos todos nosotros. ¿Qué son pasiones? Los mismos deseos. Todos tenemos los mismos deseos. No hay nada, no hay absolutamente nadie que tenga el dominio para controlar esos deseos, y menos si son concupiscencias, son deseos exagerados de hacer algo. El único que puede ayudarnos a controlar eso es justamente el Espíritu Santo cuando entra a nosotros y nos da lo que es la templanza, que es el dominio propio. Pero resulta que para yo saber
si estoy funcionando correctamente o no estoy funcionando correctamente, es la conciencia la que me advierte, la que me da las señales y me dice, vas mal, no debes hacer esto. Imagínese algo que usted le guste hacer, que sabe que le afecta a su vida, le afecta a su salud o le afecta a sus relaciones con las demás personas. Cuando usted lo hace, aunque nadie se esté dando cuenta, usted me puede decir o puede pensar, si no hay alguien que le está diciendo, adentro de usted le está diciendo, mira, no hagas eso. Eso te está poniendo en una situación de problemas. Eso te va a dar problemas con tu esposa. Eso te va a dar problemas con tu esposo. Eso te va a afectar a la salud. Ejemplo, una persona que tiene diabetes sabe que hay ciertos alimentos que no tiene que comer. Y si come de esos alimentos, sabe que se va a enfermar. Por muy rico que sepan, por mucha satisfacción que le da al cuerpo, sabe que va a tener un resultado. Y hay una conciencia que le dice, mira, no lo hagas, mira, no lo hagas, mira, no lo hagas, no hagas eso, no comas eso, eso te afecta. Yo tengo un problema con el chile, me encanta el chile, me fascina el chile. Para mí todo lo que sea chile es deliciosísimo, pero me dan unos dolores enormes y yo llegué a dejar de comer eso porque yo me acuerdo del dolor. Pero ¿quién me advierte a mí que voy a tener ese dolor? Mi conciencia. Una vez que yo huevo el chile, uy, qué rico esto. Pero cuando lo voy a comer digo, no, el dolor que me va a dar es insoportable y no lo como. Pero resulta que si el dolor no fuera tan alto, si el dolor no fuera tan con tanta intensidad, probablemente me lo como y ahí se me pasará. Ahí se me pasa el dolor. Un poquitillo, pero ya comí. Bueno, resulta que ese dolor en mi estómago viene siendo como la conciencia que le va advirtiendo a usted en forma de crecimiento. Entonces, esa conciencia que le advierte a uno que va a decir, vas a llorar, te va a ir mal, vas a tener problemas, vas a terminar muy mal, esa conciencia va a ir en crecimiento. Entonces, ¿qué voy a alimentar yo más? ¿La conciencia o la concupiscencia? Yo podría alimentar más la concupiscencia diciendo, se me pasa. ¿Qué importa? Imaginémonos esto de que les estoy diciendo del manejo del tiempo. Donde una persona trabaja desde lunes a domingo, desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche, y sabe que su esposa o su esposo, dependiendo quién sea el que trabaje como camello, yo no sé si los camellos trabajarán así, pero ese es el dicho, ¿verdad? El que trabaje como camello, dice, se va a enojar mi esposa, se va a enojar mi esposa. ¿Pero qué dice? Ahí se le pasará. Ahí se le pasará. Lo que pasa es que ahí se le pasará. Llega un momento en que la esposa o el esposo ya no aguantan más y tiran el tapón. Y cuando tiran el tapón, entonces quieren recuperar el hombre o la mujer quiere recuperar esa relación, ya no se recupera, ya el corazón de aquella persona se enfrió, el corazón de aquella persona está desanimado, ya ni te cree lo que estás haciendo, porque no te preocupes, la otra semana, y la otra semana otra vez de trabajo, no te preocupes, la siguiente semana, y la siguiente semana otra vez lleno de trabajo, no te preocupes, y así va. Me decía una persona hace poco, tuvo una explosión de enojo, me decía una persona que le llegó a pedir perdón al esposo y le dijo, sí, otra vez, dice, la otra semana vas a estar igual. Ahí llega a cauterizarse justamente la conciencia al grado de que esa conciencia me está diciendo a mí que el perdón que yo pido, que lo que yo hago es nada. ¿Y por qué es nada? Porque lo voy a volver a repetir. Ahí es la lucha que hay entre la conciencia y la concupiscencia, porque ella está ganándole. Entonces, como son asuntos de la mente, como son asuntos de la nueva conciencia, el nuevo nacimiento, lo que hace es que me da a mí una herramienta que me hace a mí dirigirme de la manera en que Dios quiere que me dirija. ¿Cuál es esa herramienta que Dios me da a mí para yo conducirme de manera correcta sin hacerle caso a mi conciencia, que a veces ya está cauterizada y no dejándome llevar por la concupiscencia? Se conoce como nuevo nacimiento, se conoce como el sello del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sí domina mi alma, el Espíritu Santo sí controla mi alma, el Espíritu Santo sí me dirige de la manera correcta. En 2 Corintios, en el capítulo 2, en el verso 10, yo le voy a invitar a que me acompañe. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Vea qué es lo que hace el Espíritu Santo, me escudriña. Usted piense que es escudriñar, es escarbar, escarba, el Espíritu Santo escarba, me contrista, empieza a sacarme todo eso que está aquí. Probablemente tal vez usted
que me esté escuchando en cualquier parte del país, en este momento el Espíritu Santo le esté escarbando y le esté diciendo, mira, sí es cierto, mira, yo me identifico con eso. La verdad es que tengo descuidada a mi esposa, así tengo descuidado a mi esposo, tengo descuidado a mis hijos, tengo descuidado a mi familia. La verdad es que estoy comiendo cosas que me afectan a mi hipertensión. La verdad es que estoy haciendo cosas que me están afectando a mi diabetes. La verdad es que me está afectando a mis intestinos, en el caso mío. Yo agarro y me como un jalapeño, la conciencia me dice, te va a doler, me está advirtiendo. Y entonces ya yo llego y empiezo a escuchar al pastor Garmendi hablar y digo, mira, sí es cierto, sí es cierto. La verdad es que cómo me cuesta decir no, cómo me cuesta controlarme. ¿Por qué yo soy así? ¿Sabe por qué soy así? Porque lucho contra las pasiones, lucho contra la oferta que hay en el mundo de muchas cosas que me satisfacen, cosas que me llenan mi disfrute. Disfrute cuando como, disfrute cuando veo, disfrute cuando oigo, disfrute cuando siento. Llena mi disfrute, todas esas cosas llenan mi disfrute. Pero viene el Espíritu Santo y que escudriña todo lo que yo soy, aún dice lo más profundo, dice que hay en mí, porque el verso 11 de 1 Corintios capítulo 2 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu que está en él? O sea, ¿quién conoce las cosas suyas personales? ¿Quién conoce lo que usted está viviendo? Su propio espíritu, que la conciencia le está advirtiendo de las cosas que usted debe de tener como límite para no salirse, como dirían en una serie de televisión de hace mucho tiempo, que no salga del guacal, para que se mantenga dentro de los límites. Ese es el espíritu del hombre, es el que le dice a usted, que es la conciencia, hasta dónde debe ir y hasta dónde debe ir. Pero resulta que dice que nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Cuáles son las cosas de Dios? Las cosas que hacen que yo pueda controlarme desde lo interior para poder controlar justamente el exterior. Déjeme hablar un poquito de lo que es el ayuno. El ayuno, la gente piensa que el ayuno es aguantar hambre. El ayuno no es aguantar hambre. Si usted ayuna y aguantó hambre, no hizo ayuno. O sea, lo único que hizo fue que pasó un montón de hambre durante todo el día. El ayuno no es eso. El ayuno es que cuando yo puedo controlar las cosas del cuerpo, me va a ser más fácil controlar las cosas del espíritu. O sea, si yo digo que puedo controlar mi manera de comer, si yo puedo controlar mi manera de alimentarme durante un día y después tal vez durante dos o tal vez durante tres, y poco a poco voy controlando, mi espíritu va a ser más fácil de controlar. ¿Y por qué va a ser más fácil de controlar? Porque una vez que yo controlo mi cuerpo, que controlo mis deseos, que controlo mis necesidades, entonces le doy espacio al Espíritu Santo para que controle mi espíritu. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Qué es el espíritu del mundo? La concupiscencia, el deseo exagerado de hacer las cosas, el deseo de satisfacernos sin importar quién o sin importar cómo y sin importar hasta dónde. Yo no recibí eso, dice. Yo recibí, dice, el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabidurías humanas, sino con las enseñadas del Espíritu, hablando del Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, ahora, ¿cuál es el hombre natural? El que no tiene el Espíritu Santo. El hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, lo que yo estoy hablando a usted en esta tarde, en esta mañana, bueno, es mañana porque estamos hablando en la mañana, y si yo les estoy diciendo esto y a usted se le está haciendo un nudo en el cerebro y usted dice, ¿qué es lo que me está diciendo este hombre? No entiendo. Me dice que podemos disfrutar de las cosas porque fuimos diseñados para disfrutarlas. Me está diciendo que puedo trabajar, pero a la vez me dice que no puedo trabajar. Me dice que puedo comer, pero a la vez me dice que no debería de comer. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que debe haber un equilibrio en todo lo que hacemos. Estoy diciendo que debe haber un equilibrio en el trabajo, que debe haber un equilibrio en la alimentación, que debe haber un equilibrio en cada uno de los disfrutes, porque sí fuimos diseñados para disfrutar. Pero usted y yo vamos a entender el mensaje que estoy dando, a menos que sea el Espíritu Santo el que me diga a mí qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene. Porque para él son locuras y no las puede entender. Porque se han de discernir, ¿cómo? Con el Espíritu. Se han de discernir espiritualmente. ¿Qué es discernir? Es pasar por una,
por un, ¿cómo se llama esto? Donde se echan las cosas, por un colador. Esto es cernir, es agarrar y pasar por un colador. Entonces, las cosas del mundo yo tengo que colarlas para saber qué es lo que me conviene y qué es lo que no conviene. Ahora, cuando ya yo logro pensar correctamente, cuando ya yo logro dirigir mi vida correctamente, es cuando yo pienso como Cristo, cuando yo pienso como Jesús, cuando yo pienso de la manera en que Cristo pensaría. ¿Usted sabía que Jesús fue atacado en esas tres áreas también donde la concupiscencia nos ataca a nosotros? Cuando Satanás llegó y le ofreció pan, era porque tenía hambre, estaba pasando ayuno. Entonces le ofrece pan y le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. Satanás no estaba diciendo ninguna mentira. Le estaba diciendo que él podía, y él sabía que él podía hacer que las piedras fueran pan. Y también le estaba diciendo, si tienes hambre, puedes saciarte. Perfectamente era una necesidad satisfecha de manera legítima, aparentemente. Podía venir y tomar esas piedras, hacerlas pan y comer, y parecería que era legítimo. O después viene y le dice, bueno, de ahí, si te tiras de allá arriba, entonces cuando vayas a caer, van a venir los ángeles y te van a rescatar, dice, porque no va a dejar que caigas sobre la tierra. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Le está diciendo algo legítimo, proteja su cuerpo, que no se lastime. ¿Para qué vas a ir a la cruz, hombre? ¿Para qué vas a sufrir todo eso? No necesitas sufrir eso en el cuerpo, simplemente dígale a los ángeles que vengan y lo rescaten. Eso es todo lo que tiene que hacer. ¿Le estaba diciendo algo legítimo y verdadero? Sí, le estaba diciendo algo legítimo y verdadero. Y después le dice, mira, que aclaremos esto, no tenés que ir a hacer nada. Usted lo que quiere es este reino que me entregó Adán. Adán me entregó todo este reino, Adán me entregó todas estas cosas, yo soy el rey de este mundo. Muy fácil, póstrese delante de mí, no tienes que morir en la cruz y yo te los voy a entregar, te voy a entregar todo mi reino. Le estaba ofreciendo algo que era verdad, también le estaba ofreciendo algo que era verdad. A él le pertenece el reino de la oscuridad y el reino de la oscuridad es cuando no funcionamos de acuerdo a la manera de Dios. Y dice, bueno, yo renuncio a esto. Oiga, Satanás está hablando de conversión. Él se convertía al Señor Jesucristo, le entregaba todo y de esa manera ya no voy a ser el maluco aquí, ya no voy a venir a seguir enredando a las personas. Yo no sigo haciendo, renuncio a eso, renuncio a ser el maluco. Lo único que usted tiene que hacer para traer un estado de tranquilidad, un estado de equilibrio, un estado de bondad es ríndase delante de mí y ya yo no sigo incentivando a estas personas a pecar. Si usted nota, Satanás le estaba dando tres cosas legítimas que podía hacer Dios, pero de manera ilegítima. ¿Y por qué de manera ilegítima? Bueno, porque resulta que si el Señor hubiera hecho eso, hubiera desobedecido la orden del Padre y eso hubiera hecho que todo lo que Satanás le ofreció se hubiera convertido en basura. Lo que quiero decirles, mis hermanos, es que el sexo es bueno de manera legítima, que la comida es buena de manera legítima, que lo que usted y yo hacemos al trabajar es bueno de manera legítima. ¿Qué es lo que lo hace ilegítimo? Cuando yo lo hago por satisfacerme a mí, olvidando al prójimo al cual yo debo de amar y le estoy pasando por encima. Entonces yo le puedo estar pasando por encima al prójimo cuando yo no me acuerdo que le prometí a esa persona, hablando como matrimonio, me gusta usar esto, cuando le prometí a esa persona que le iba a hacer sentir bien, que le iba a hacer feliz, que la iba a proteger o que lo iba a proteger. Entonces esa persona se empieza a sentir sola, se empieza a sentir abandonada, se empieza a sentir desplazada por el trabajo, por los amigos, por las fiestas, hasta por la iglesia. Y cuando digo por la iglesia es que no significa que usted no vaya a las cosas del Señor, pero también debemos de tener un equilibrio en las cosas que hacemos para el Señor, para que tengamos un tiempo, para que tengamos un rato de esparcimiento. El Señor dice esto, yo le di 6 días a ustedes para que trabajen y le di uno para descansar. Pero ese uno que le di para descansar se lo di para algo, para que me honren, para que me alaben y para que disfrute, porque el día de reposo no fue hecho a causa de Dios, sino a causa del hombre, dijo el Señor. Por lo tanto, el día que yo les di es para que ustedes lo disfruten, para que disfruten de ese día en mi presencia y también disfruten en familia, porque la familia es hacer iglesia, o sea, disfruten de ese día. Pero resulta que ya no tenemos día para nada ni para nadie, solamente para nosotros. Yo soy el yo-yo. Yo tengo que pensar como Cristo, yo tengo que actuar como Cristo y yo tengo que resolver como Cristo. En sí, en realidad es una capacidad que Dios me da a mí a través de Jesucristo
para que mi cuerpo, mi carne, sea satisfecha de la manera correcta. Para que mi mente, que es la conciencia, sea satisfecha de la manera correcta. Para que toda la integralidad de mi alma esté dispuesta a adorar, amar y reverenciar a Dios, que es el único y sabio Dios en todo tiempo y en todo momento de una manera equilibrada. ¿Usted sabe por qué Satanás nos ofrece a nosotros las dudas? Porque cuando a usted le están tocando la puerta, usted se desconecta de la adoración a Dios para preocuparse por lo que tiene que pagar. Entonces, todo el tiempo Satanás le va a abrir una puerta. Y piense, piense en su vida. No, no, no piense a la ligera, piense en su vida. Cada vez que usted ha salido de una deuda, no le tocan la puerta y le ofrecen otra. Cada vez que usted viene y resulta que pagó esta cuenta y al día siguiente le están ofreciendo otra, sin papeles, sin nada, totalmente gratis. Aquí, mira, mira, José, mira, calificaste y tenés un crédito preaprobado de tanto. Y casi siempre es más que el anterior, y más que el anterior. ¿Por qué? Porque la escala de esclavitud la va haciendo más grande Satanás a través del disfrute. Entonces la persona dice, hice, mira, qué bueno, ¿verdad? ¿Qué viene? Ya viene el fin de año, hay vacaciones, me puedo ir para la playa. Sí, eso voy a hacer, voy a aceptar eso y me voy a ir para la playa. Me voy para la playa 15, 22 días a gastar plata que no es mía. Y resulta que cuando regreso tengo un año de esclavitud más, que me aleja a mí de la adoración buena al único y sabio Dios, porque necesito pagar esa cuenta. Entonces caigo en un año de esclavitud y le pongo durante ese año para pagar la cuenta. Llegó diciembre y dice, esto lo pago con el aguinaldo, salgo con esto. Y lo pago con el aguinaldo. Pero una vez que lo pago, otra vez le entra la llamada. Oye, mira, José, mira, tenemos esta oferta. Esta oferta es que usted no empieza a pagar en diciembre, empieza a pagar hasta marzo o hasta abril. Y ahí va a tener usted ese televisorzote, ahí va a tener usted esa bicicletota, ahí va a tener usted todo eso. Es más, un gimnasio en su casa que después terminan siendo tendederos en la casa porque la gente los usa un par de 15 días, un mes, 2 meses y después se convierten en un tendedero de ropa. Por lo general así terminan las máquinas de hacer ejercicios. Pero otra vez nos vuelven a esclavizar por un año más. Entonces, Juan nos enseña a nosotros a manejar esto. Dice Juan, en esto sabemos que conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos. Escuche, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Y vuelve. Y con esto quiero cerrar esto de empezar a cerrar esto de esta noche. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un nuevo mandamiento que es verdadero en él y en vosotros. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Qué es estar en la luz? Estar en la luz es hacer lo correcto. Estar en la luz es no dejarse dominar por los deseos de la carne. Estar en la luz es no dejarnos llevar por el disfrute. Estar en la luz es tener el equilibrio, es saber hasta dónde caminar y hasta dónde no caminar. Porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado. ¿Cómo puedes aborrecer a tu hermano? Empecemos por la esposa. ¿Cómo puedes aborrecer a tu hermano? Empecemos por el esposo. ¿Sabe cómo puedes aborrecerlo? Cuando te preocupas solo en ti, nada más que en ti, y no en la otra persona que tiene al frente. Entonces un día San Agustín le dijo a sus discípulos, vayan y prediquen. Y si es necesario, abran la boca. Lo cual significa que no es el bla bla, no es una sopa de babas que usted le diga a su esposa o a su esposo o a sus hijos que los ama, sino que actúe, que accione. La palabra de Dios dice en Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Qué es más Dios muestra? Es que el amor se acciona, no se dice. Cuando yo no entiendo que pecado es pecado, es la enseñanza de hoy, que pecado no solo es matar, que el pecado no solo es adulterar, que el pecado no solo es robar, que el pecado no solamente es el venir y hacer un genocidio. El pecado también es cuando yo me amo más a mí que a Dios. Cuando yo me amo más a mí que a mi prójimo. Cuando yo me amo tanto a mí que no me importa lo que tengas que hacer
para disfrutar de las cosas yo, sin importar en las condiciones en que yo voy a caer. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Nosotros estamos, según Gálatas 5, verso 1, nosotros necesitamos estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estar otra vez en el yugo de esclavitud. ¿Por qué? Porque si nos circuncidamos, nada es para nosotros. Y si no nos circuncidamos, tampoco es nada para nosotros. Porque no es eso lo que el Señor está llamando a través del libro de Gálatas. No es si se circuncida o no se circuncida. Él lo dice muy claro. Dice, si os circuncidáis, de nada los aprovecha en Cristo. Y el que se circuncida también está obligado a guardar la ley. Al final de cuentas, dice, la circuncisión y la incircuncisión nada es, de nada vale. ¿Qué es lo importante? Lo importante es lo que dice en el verso 16 de Gálatas 5. Dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿De qué está hablando? De control y de dominio propio. De no dejarnos llevar por nuestras concupiscencias. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, no haga lo que usted le da la gana, no le haga lo que usted quiere, haga lo que Dios quiere que haga. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. ¿Y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, mis hermanos? En esta enseñanza, pecado es pecado. Lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros que debemos de hacer es tener los frutos del Espíritu, que es amor. Es un fruto que es amor. Y ese fruto nos va a dar a nosotros gozo, nos va a dar paz, nos va a dar paciencia, nos va a dar bondad, nos va a dar fe, mansedumbre y templanza. ¿Qué es la templanza? Equilibrio, control y dominio propio. Lo que deseo, mis hermanos y mis hermanas, con esto que aprendamos y cerrar esta enseñanza con esto, lo que Dios desea que nosotros aprendamos, lo desea desde que dejó la enseñanza. Lo que Dios quiere que usted y yo aprendamos es a controlarnos, a dominarnos. Y cuando yo empiezo diciendo que pecado es pecado, significa que a veces acusamos a las demás personas de faltarle a Dios cuando no nos estamos dando cuenta que nosotros le estamos faltando a Dios. Le estamos faltando a Dios en diferentes áreas, empezando por nuestro entorno más cercano, empezando por nuestra familia, empezando por nuestros hijos, empezando por el testimonio que estamos dando, que decimos que amamos a Dios, pero nosotros no nos importa pasarle por encima a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestra esposa, con tal de satisfacer nuestro disfrute. Una vez escuché una historia de una señora que iba lunes a la iglesia, martes a la iglesia, miércoles a la iglesia, jueves a la iglesia, viernes a la iglesia, sábado a la iglesia, domingo a la iglesia, y el esposo le decía, pues, ¿cómo es esto? Y nosotros, y la familia. Entonces ese hombre se alejaba cada vez más del deseo de acercarse a la iglesia porque veía que su esposa era adicta de la iglesia. Y usted me puede decir, pastor, pero eso es bueno. No, eso no es bueno porque debe haber un equilibrio en todo lo que nosotros hacemos. No puede usted entregarse al 100 al trabajo, no puede entregarse al 100 a la iglesia, no puede entregarse al 100 a los disfrutes, no se puede entregar al 100 a los amigos. O sea, usted agarre todo y equilíbrelo. Equilíbrelo. La concupiscencia, ¿qué es? El deseo exagerado de hacer algo, sea bueno o sea malo. Equilíbrelo. ¿Sabe cómo se conoce esa palabra equilibrio en griego? Justicia, o sea, justicia. La justicia es hacer un equilibrio de todas las cosas. El tiempo correcto para una cosa, el tiempo correcto para la otra y el tiempo correcto para la otra. Cuando nosotros llegamos a equilibrar eso, entonces es cuando entendemos que pecado es pecado. No solamente es matar, no solamente es robar. También es cuando usted y yo no sabemos dominar nuestras propias necesidades de afecto, de alimentación, de trabajo. Y Dios nos advierte todos los días, pero lo que pasa es que nos entra por aquí y nos sale por aquí. ¿Y sabe que cuando entra por aquí y sale por aquí? Cuando la conciencia está cauterizada. Porque ya no me importa lo que me digan, ya no me importa lo que los otros sientan, ya no me importa la opinión, solo me importa lo que yo quiero. Lo que yo quiero. Y mi hermano y mi hermana, la vida se pasa volada.
Cuando usted se dio cuenta, los años se fueron. Y muchas veces los matrimonios, un día voy a dar una enseñanza de matrimonio, los matrimonios muchas veces caen en el famoso síndrome de vacío, de nido vacío. ¿Sabe por qué? Porque el afán ha sido tan grande, hasta con los hijos, que la mujer dejó de lado al esposo. Y los hijos crecen, se casan y se van. Y quedan con un vínculo roto y ya no saben ni cómo tratarse ni cómo llevarse. Todo tiene un equilibrio, absolutamente todo. Y cuando yo no sé respetar ese equilibrio, entonces me estoy alejando de la advertencia de mi conciencia. Vamos a orar. Le vamos a dar gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta noche. Te doy gracias por las personas que se han conectado. Te doy gracias por las personas que están aquí acompañándome, Padre bueno y santo. Te ruego en el nombre de Cristo que dirijas mi mente y mi espíritu para poder poner en práctica lo que hemos aprendido. Gracias, Señor. Bendice a los que van a escuchar esto en diferido. Y ayúdanos, Señor, a ser consecuentes entre lo que decimos que somos y lo que hacemos.